En el gobierno de Zapopan se reinstala el Consejo Ciudadano de Transparencia del municipio con autonomía técnica, que tiene por objetivo la vigilancia, la colaboración y participación ciudadana. El presidente del Consejo, Leopoldo Figueroa, mencionó que los ejes de acción central serán transparencia proactiva y gobierno abierto. La transparencia reactiva es lo que establecen las leyes, los reglamentos, que es la información fundamental. Queremos pasar más allá, hacia la transparencia proactiva, que es la información sea útil para la ciudadanía y entre la información que es útil, que se puede ayudar para crear sinergias entre la sociedad civil y gobierno, para impulsar muchos proyectos, ¿verdad? Proponer ideas para mejorar el funcionamiento del gobierno y esa información que es funcional para la sociedad civil, que puede servir para emitir, para hacer proyectos en la iniciativa privada y demás documentación de interés general. Por su parte, el presidente municipal Pablo Lemus De mencionó los que a medios de través de la rendición de comunicación cuentas y les la puedan transparencia de conocer, la pues información sería puede medirse el bastante impacto de la mejor, ¿no? toma de decisiones en el bienestar de la ciudadanía. Pero lo que tenemos que llegar es a ver, ¿y esa obra pública qué beneficios tuvo para el ciudadano que vive en la colonia fulanita de tal? Para que las decisiones que nosotros estemos tomando también podamos medir el impacto social que ellas tienen. El Una Consejo Ciudadano de extensión de la Transparencia de ciudadanía. Zapopan tendrá un 20 años de periodo experiencia de Exalit, 2019-2020. Con imágenes 13 de horas con Antonio 32 Campos, minutos. Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.